Hola, yo soy Yacer Corona y este es mi lado B. Hola futboleros, bienvenidos al lado B del fútbol. Yo soy Mariana Zacarías y hoy les presento el lado B de Yacer Corona. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo, te agradezco mucho tus minutos y más que me da mucho honor que ya habías escuchado sobre el lado B del fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, hola a todos. Ya había visto el programa alguna que otra ocasión. Contento. Gracias por la invitación. Oye, Yacer, cuéntanos un poquito, ¿cómo eras de niño? Porque sabemos que eres muy extrovertido, que te gusta pues mucho, bueno, por lo menos en tus redes sociales, en la cancha, como que eres así muy como abierto. Ven, así era de niño. Toda mi vida giraba en torno a jugar fútbol. No a verlo, no a leerlo, no a jugarlo. Yo quería jugar todo el tiempo, en la escuela, en la casa. Nunca me quedaba quieto, siempre estaba en la calle. También era, de chiquito también era muy llorón. Era un niño muy chillón que siempre extrañaba a sus papás. Apenas se iba mi mamá, mi papá, corría con mi hermano y Carlitos, ya se fueron mis papás. Y el otro ya empezaba a llorar, entonces ya el pretexto para empezar a llorar los y dos. Y los dos se armaban la llorando, sinfonía de llanto, pero sí, siempre era, la verdad es que era muy latoso, era muy juguetón, era muy de estar siempre moviéndome, de estar jugando, de estar pateando la pelota siempre. ¿A qué le tienes miedo? Hoy yo creo que mi mayor miedo es... que voy a ser padre, que... Felicidades. No, gracias. No el temor a ser padre, sino a perder la oportunidad de ser padre, ¿no? A que claro. Mi hijo no nazca o que tenga algún problema. Yo creo que hoy en día ese es mi mayor tema. ¿Y si, sabes si ya es niño o niña? Niño. ¿Es niño? Varón. Varón. Venga, otro futbolista de la familia. ¿Te gustaría que fuera futbolista? La verdad es que sea lo que él quisiera que hacer. Venga sano, sí, que crezca, que se divierta. Yo no tengo ningún problema si... Si le gusta la pelota, si le gusta la patineta, si le gusta la tabla de surf, si le gustan las muñecas, si le gusta cocinar, lo ningún que él problema quiera. Para mí, mientras él crees que sea feliz, que sea lo que tenga que ser, hasta el día de hoy. ¿Y ya sabes cómo se va a llamar? Nuno. 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 Ok, Nuno, para Nuno los Francisco. Que ya van a saber, los primeros en saber cómo se llama el Nuno hijo de Yacer. Francisco. Nuno Francisco. Sí, Corona mío. Corona mío. ¿De dónde es tu esposa? De Barcelona, catalana. ¿Y hablas catalán tú? No. ¿Lo entiendo? Ya lo entiendo porque cuando se enoja me habla en catalán. Y, y eso ya, sí lo ya entiendes. Lo entiendo, ya lo entiendo un poco, pero todavía no lo aprendo. ¿A quién admiras, Yacer? Siempre admiré a Zidane, hoy admiro mucho a Iniesta. Son jugadores que para mí son lo mejor que pudo haber pasado al fútbol, sí. Por la manera en cómo tratan a la pelota. Oye, yo sé que seguramente, porque también eres tweetstar de las redes sociales, le encanta estar ahí metiéndole sal y pimienta a las redes sociales. Quiero saber, tú aquí en los entrenamientos, en el club, ¿cómo eres? ¿Eres de los que hace bromas? ¿Eres de los serios? Seguramente serio no es, pero ¿nos puedes contar alguna cosa que le hayas hecho a algún compañero o sí? Pues soy, depende del día también, ¿eh? No creas, pero sí. Al que más molesto, la verdad, o de los que más molesto es a... Ángel, la Sepúlveda, okay. Lo conozco ya de tiempo atrás y siempre lo estoy molestando, siempre lo estoy pidiendo, siempre estoy encima de él. Cualquier cosita que hace mal ya le estoy diciendo, cualquier cosita que hace bien le estoy diciendo que le salió de chiripa. La verdad es que siempre, yo creo que es de los que más molesto a él, a Víctor Milke, pero siempre estoy, junto con Mario Zuna, con el mono, siempre estamos jodiendo todo. ¿Qué te gusta comer y hacer? Uf, me encantan los tacos. Los tacos, yo soy ahí los tacos. ¿De lo que sea? De lo... ¿Eres de los que le entra la víscera, lengua, ojo, no, oreja? No, no, yo soy más de pastor, de bistec y chorizo. Esos tres, de ahí no me sacas. Yo. Tu máximo. ¿Para qué le movemos si eso está bien? ¿No? Si eso está rico. Si eso está rico, no le movamos así. ¿Y cocinas? Me gusta, pero no lo hago. O sea, sí, sí, si hay algún momento en que tenga que cocinar, sí lo hago. Pero la verdad es que desde que estoy con mi novia, no, dejé de... Eso, hay que preguntárselo a ella si es real que alguna otra vez. Alguna que otra vez sí le he cocinado, pero generalmente cocina ella. O a veces, si está muy cansada, pues cocino también muy básico, ¿no? Digo, el deportista afortunadamente tiene que comer sano y lo sano pues no lleva mucho... No lleva mucho elaboración, sí, así que... Una pechuga a la plancha, vuelta, sal, pimienta, unas espinacas hervidas y ya está. ¿Tu color favorito? Sí, depende del mood. Yo creo, a veces me levanto y quiero andar muy colorido, a veces que digo, nada, el negro no me sacas. Negro así. Y gris no me sacas y de ahí me quedo. Se queda, todo tu closet sí. de un solo color sí, y luego sí, en verano ya va cambiando, ya más colorido. Ya va cambiando, sí, depende del mundo, no creas que tengo un color favorito. Ahorita ando como que el invierno es gris, blanco, sí, negro. Sí, pues es que de ahí mucho no frío. Me sacas, verde. Militar. Verde militar también. Militar, bueno, aunque ya estamos invierno casi empezando primavera, sí, gracias ya, a Dios, porque ya. El frío ha estado...
hasta sí. Fuerte. ¿Qué sientes tú personalmente que es lo más complicado de tu carrera, de tu profesión, de ser futbolista? Yo creo que llega un punto en el que tienes que ser tan profesional que quizá dejas de disfrutar un poco el deporte. Claro. Entonces, yo creo que la mayoría de los atletas de alto rendimiento que les preguntes, yo creo que disfrutarán muy poco o serán pocos los momentos en los que disfrutan, ¿no? Hasta que no tienes la gloria en sí, no te sueltas, no disfrutas eso. Pero sí se sufre bastante dentro del fútbol. Afortunadamente, me gusta entrar a la cancha y liberarme y reírme. Y el bromear. Cariño de la gente, ¿no? Eso también, la verdad es que aquí en Querétaro el cariño que he recibido y el cariño que te entrega esta afición es de aplaudirse. Lo comentaba, ¿no? con muchos compañeros, que esta institución ha cambiado mucho y hoy, junto con la institución y con la gente, el cariño que te dan, te dan ganas de quedarte aquí toda la vida, ¿sabes? Claro, es de quedarte aquí porque sales a la calle y te agradecen el que tú juegues al fútbol, ¿no? Y le dices, o sea, te sientes muy bien, claro. Pero dices, bueno, es algo que me gusta y a lo mejor lo haría aunque no estuviera el estadio lleno, ¿no? Pero sí. Obviamente el que te agradezcan eso siempre te hace sentir mejor. ¿Y alguna vez pensaste qué hubieras hecho si no hubieras sido futbolista? Siempre lo pienso. Yo creo que a veces le comento eso a mi mujer, que yo creo que disfrutaré mucho o quizá disfrutaré más mi vida cuando no juegue al fútbol, lo que es fuera de la cancha, ¿no? O sea, claro. Hoy disfruto mucho estar dentro de la cancha, pero sabes que fuera de ella pues tienes que comportarte de cierta manera, tienes que ser, como te digo, profesional en ciertas cosas, tienes que cuidar la alimentación, la noche, las salidas, todo eso, ¿no? Entonces, luego que el momento en que termine mi carrera, me relajaré más, disfrutaré más la vida, disfrutaré más de mis amigos, disfrutaré más de mi familia. Yo creo que si no hubiera sido futbolista, tampoco me hubiera acomplejado, ¿no? Sabes, en ese no llegué a triunfar y hoy estoy triste o estoy molesto porque no estoy, ¿no? Yo creo claro, estarías en otro camino. Sí, estaría en otra cosa, seguramente. O espero que no, a lo mejor estuviera preso por ahí por hacer no, no, mejor por cualquier no. cantidad de cosas. No, pero sí estaría disfrutando, viajando, me gusta mucho viajar. Sí. Quizá hubiera viajado mucho, sería el clásico mochilero hippie por todo el mundo. Sí, verían ahí hacer por sí, todo el mundo. Sí, la verdad es que sí. A mí me hubiera encantado tener la vida de Antonio de Nigris. Jugaba okay. En un lado, jugaba en otro. Y disfrutar del mundo haciendo lo que te gusta, ¿sabes? Eso a mí me hubiera encantado muchísimo. Si hubiera jugado a lo mejor en una tercera en Chipre, en una segunda sí, pero en Japón, para pasar el mundo. Pero conociendo, no me hubiera acomplejado por no haber triunfado. Oye, Yacer, muchísimas gracias por esta entrevista. Seguramente todos los que van a ver El Lado B del Fútbol a través de Medio Tiempo van a disfrutar mucho esta entrevista. Ojalá podamos hacer una segunda parte. Te deseamos muchísimo éxito. Ahí te vamos a seguir por Twitter, vamos a ver todo lo que haces y también te vamos a seguir en la cancha. Bueno, muchísimas, perfecto. Muchísimas gracias. Después mandamos un saludito a todos tus seguidores. Saludos a todas las Jazz Believers. Ya, Jazz Believers, perfecto, ya saben, ¿no? Hashtag. Futboleros, esto fue El Lado B de Yacer Corona. Nos vemos a la próxima.